Saludos amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Esta es la versión interactiva de Alternativa Natural que se transmite a distintos horarios a través de esta emisora y de la radio WKQ los domingos 9 de la mañana y 9 de la noche. Tengo conmigo pues a mi querido hijo Norman y vamos a estar conversando con ustedes en vivo en este programa y contestando no solamente sus llamadas, sino también algunos de sus emails que podamos tener en la línea. Sí, es bueno enfatizar en que en vivo es los martes en la noche. Ya cuando usted vea este programa domingo, si lo está viendo domingo, si lo está viendo otro día, pues es grabado, para que así entonces cuando llama a los números que aparecen en pantalla, si no le contestan, saben que esto es solamente para participar en los martes de 7 a 8 de la noche. El teléfono que aparece en la pantalla, 250-0707, es para aquellas personas que tengan interés en hacer cita en el Instituto Bioético para atenderse. Uh-huh. Y por favor, llamen de lunes a viernes en horas laborables, que es cuando se atiende allí en el instituto. A pesar de que usted esté viendo este programa de madrugada o en algún otro horario, pues solamente se atienden esas llamadas en horas laborables, las del instituto, 250-0707. Sí, y vamos a comenzar. Norman, tengo un artículo aquí de la testosterona, con el cual estoy preparando un buen programa, porque fíjate toda la información que nos llegó de la testosterona, muchos estudios científicos que están saliendo, yo te diría que son demasiados estudios científicos. Y hay un artículo interesantísimo que habla de la testosterona y la demencia en hombres mayores. Hay otro artículo que está hablando de la testosterona y el sueño en pacientes que tienen más de 50 años, y también de la función sexual y la deficiencia de testosterona y la infertilidad en hombres. O sea que están abarcando todos los temas, y los estudios que están llevando a cabo son interesantísimos. Y es bien importante, porque estuve hojeando algunos de ellos. Uh-huh. El hecho de que la comunidad científica está corroborando y le está dando la importancia debida a la utilización y a los niveles, especialmente de esta hormona, la testosterona, como no solamente como mecanismo preventivo, ¿verdad?, en estas situaciones, sino que también como ayuda en condiciones donde ya se están manifestando cambios en el organismo que pueden llevar a procesos degenerativos, tanto a nivel mental como a nivel fisiológico. Sí, le voy a pedir al control que nos ponga en pantalla el que dice The Association of Testosterone, Sleep and Sexual Function in Men and Women. Y eso, pues, ese es un artículo interesante que tiene, que viene de Science Direct, un brain research que han hecho de la asociación de la testosterona con el sueño, con la función sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y ese estudio, que está sumamente interesante y que viene del Departamento de Psicobiología de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil, del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Federal de Goiás en Brasil y del Departamento de Ginecología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil también. Y esos estudios pues nos dan una información valiosísima, porque son estudios que funcionaron por muchos años y que abarcaron una cantidad enorme de hombres y mujeres que fueron justamente encuestados y que fueron tratados a base del estudio para determinar cuál es la función del sueño, que es excelentísima, a base de la testosterona, cómo afecta la función sexual y la función de hombres y mujeres. Y tenemos
tenemos una llamadita que vamos a tomarla antes de seguir adelante. Está María, porque es de Nueva York. Vamos con María de Nueva York. Adelante, María. Saludos. Buenas noches y gracias por atenderme. Saludos. Saludos. Adelante con su inquietud o pregunta. Sí, ya sé, hace un tiempo que estoy también de alimentación y dejé de comer carne y todo relacionado con animales. Y yo soy paciente de lupus y yo lo fui a ver al normalismo hace tiempo en Hormiguero. Sí. Entonces el lupus, según la doctora que me atiende aquí, dice que el lupus está activado y tengo mucho dolor en las articulaciones y quería saber si puedo tomar algo para ayudarme, porque ellos quieren medicarme con unas pastillas que se llaman Cepse. Sí, déjame hacerte una pregunta, María, ¿estás en el ayuno sustentado o estás en dieta vegetariana? Porque no estuvo claro eso. Yo estoy en la lista del A y del B, pero mayormente como del A. La clasificación A. De la lista del B. Y a veces come de la clasificación B. Sí, porque se supone que en la clasificación A, estrictamente en la A, sin la yuca, tienes que tener en cuenta eso, que tanto la yuca como algunos otros componentes de la lista nueva, si es de la lista nueva, porque hubo una revisión de esa tabla, no sé de cuál la estás mirando, pero si utilizas yuca y si utilizas, por ejemplo, algún otro componente de inflamación, vas a sentirte con dolor, porque la idea del ayuno en papa y zanahoria es precisamente desinflamar el sistema completo. Ahora bien, si añades muchas cosas, entonces el ayuno deja de ser ayuno y se convierte en una dieta vegetariana común y corriente y puede resolver muchos problemas, pero no resuelve los problemas de ese tipo de inflamación que estás sufriendo y eventualmente vas a tener que recurrir a medicamentos a base de droga y eso te va a descontrolar todo el sistema y vas a perder todo ese esfuerzo que has estado haciendo y que tanto sacrificio te ha costado. Es importante, María, ¿cuánto tiempo llevas sin comer nada de origen animal? ¿Cuánto tiempo? Yo llevo desde el 2008. ¿Que no comes nada de origen animal? ¿Ni una sola vez? De origen animal. No. ¿Ni estás manejando ningún tipo de carne? Bueno, a veces, pero no casi nunca, porque también mi esposo casi nunca come carne, pero a veces sí. Okay, te voy a explicar algo. Las situaciones autoinmunes son de tal grado la sensibilidad que se produce contra ciertas proteínas, especialmente las de origen animal, proteínas de lácteo, y proteínas, por ejemplo, del trigo. Y el doctor aquí acaba de mencionar otros productos que, aunque son vegetarianos, la yuca, la batata, pueden crear inflamación. Que una vez el cuerpo baja la inflamación, cualquier contacto que tenga con esas proteínas, aunque sea tocándolas para preparárselas a otras personas, va a crear una sensibilización, una reacción, casi como cuando el cuerpo se prepara porque percibe que puede venir un ataque de un enemigo. Y entonces ese ataque, esa movilización de estas sustancias que son inflamatorias o que están tratando de defender el cuerpo de esas proteínas, son las que te producen la inflamación. Y entonces el cuerpo tiene que pasar por una serie de cascada de eventos en los que nuevamente llega al proceso donde tú sientes relapso de la condición. O sea que tienes, lo más aconsejable en esta etapa es que te concentres en los productos del ayuno sustentado y que ni toques tan siquiera productos de animal. Cuando digo toques, literalmente, no estoy hablando de comer, sino que no toques las proteínas de origen animal. Mantente usando los desinflamatorios que te recomendé en aquel momento dentro del programa, incluyendo la progesterona. Puedes añadir también el Artriplex.
Y la testosterona que le ayuda. Testosterona también ayuda a desinflamar. Y también es bien importante el MSM, que va a evitar que tus articulaciones se inflamen y la inflamación haga que pierdas la flexibilidad de las coyunturas. Pero lo más importante es no entrar en contacto con ninguna sustancia de origen animal. Las personas que tienen condiciones autoinmunes no pueden tener mascotas en la casa, como por ejemplo perros, gatos, perico y cosas así, porque de tocarlos nada más, automáticamente ya el sistema autoinmune se autoinmuniza, vamos a decirlo, se autoinmuniza y las células del propio cuerpo se atacan las articulaciones y atacan el tejido donde una vez hubo el proceso inflamatorio. Exacto. Es como si hiciera un inventario nuevamente de esas áreas donde estuvieron inflamadas, y donde quiera que el cuerpo encuentre residuos va a atacar. Inflamar. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, hace 6, casi 7 años también. Está llegando al término. Exacto. Y el cuerpo también periódicamente hace unas revisiones inmunológicamente hace como ese reinventario, ¿verdad? Y puede ser que estés pasando por una etapa de esas donde tienes que de nuevo irte bien, bien estricta en tu régimen alimentario, en lo que el cuerpo pasa ese inventario y combate esos residuos de proteína que pueden estar por allí acumulados hace tiempo, que dentro de la fase de latencia no te molestaban. O sea que tienes que tener ahí un poquito de paciencia, consumir más líquido, comer a horas regulares, la dieta lo más sencilla posible, y vuelve a esas indicaciones que te hice inicialmente, que te funcionaron y te resultaron en lo que pasas esta etapa de crisis. Ya quizás para la semana que viene, ya si lo hace bien estricto esta semana, ya para el martes que viene nos puedes llamar y decirnos cuánto ha mejorado estando estrictamente en el ayuno, porque el ayuno es lo que hace el cambio. El ayuno no permite que el sistema se provoque a sí mismo y que cause esa autoinmunización. Por si acaso estuviste en contacto con alguna de estas proteínas, consigue bromelain de 500 miligramos. Muy bien. Y tómate dos con cada comida y dos entre comidas, para que una vez esa bromelina llegue allí a la sangre, pues le ayude al cuerpo al proceso de romper y atacar, sí, y descomponer esas proteínas si es que se infiltró alguna. Exacto. Así que esperamos que te mejores pronto y que nos dejes saber más adelante cómo ha seguido, esperando que estés mucho mejor. Bendiciones. Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos a María de San Juan en la línea telefónica, que cuando regresemos vamos con ella y luego seguimos hablando del estudio. Sí, amigos, sí, vamos a continuar. Tenemos a María de San Juan en la línea. Adelante, María. Hola. Adelante. Sí. Sí, me escucha. Saludos, sí. Sí, escúchanos sí. Por el teléfono, no por... Por el teléfono. Muy bien. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Mire, es que la semana pasada yo fui al dermatólogo, que tengo mucho picor en el cráneo y en el área de los glúteos. Resulta ser que lo que tengo es un psoriasis. Claro, ellos me mandaron un champú para el cabello, Clavatexol para el área del glúteo, Clavatexol para el cráneo, triamicoline para el área de los glúteos. Déjame hacerte una pregunta. Ajá. ¿El médico te vio y te diagnosticó psoriasis? Psoriasis. Sí, él lo dijo. Sí. Ok. Es bien importante, fíjate, que en condiciones como esta de la psoriasis, donde hay una manifestación cutánea de tipo severo, o en los comienzos, identificar la causa de esa psoriasis. En la medicina natural nosotros identificamos si la psoriasis está vinculada a situaciones donde hay
mal funcionamiento de los riñones o del hígado o de algún otro órgano de excreción. Se identifica cómo está la química del cuerpo y de la sangre. Se ve qué tipo de organismo tiene la persona a través de la evaluación que se hace del iris y cómo está metabolizando los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y por eso es importante ese tipo de condición, evaluarla en el Instituto Bioético para hacerte el plan que tú necesitas y minimizar el tiempo de tanteo. Si establecemos aquí a través del programa, pues, y te damos unas reglas o unas recomendaciones. Claro, claro. Se pueden hacer unos cambios en la alimentación, puedes ir haciendo unos cambios en la alimentación, eliminando todas las proteínas de origen animal, las carnes, la grasa. Hay que evaluar también si el problema está asociado a una situación de estrés mental o emocional, que en muchos de los casos, que yo he tenido y he atendido a través de los años, siempre ha habido algún agravante de ese índole que cuando se toma en consideración el espectro completo de órganos de desintoxicación, de cómo está metabolizando el cuerpo los diferentes componentes de la dieta, y si hay alguno de estos otros elementos, entonces se hacen las recomendaciones para que pueda ser asertivo el plan que se te va a recomendar. Y hemos visto también últimamente una gran cantidad, y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta todos los que nos están escuchando, porque ellos pueden ser víctimas también de unas alergias que ocurren después que un mime los pica. Hay unos mimecitos. Ahora mismo aquí estamos luchando con dos o tres mimes que hay, porque hay una plaga de mimes en Puerto Rico que se mete por el screen de las casas. Uh-huh. Entran pequeñitos y después crecen dentro de la habitación. Y esos mimes pues causan una dermatitis alérgica muy, muy similar a la psoriasis, que no vaya a ser que sea que esté pasando por una situación de esta. Pueden ser ácaros en la cama, pueden ser muchísimas otras cosas que esté produciendo un tipo de dermatitis que el mismo médico la haya visto tan severa que la haya confundido con una psoriasis, y que estemos hablando de dos cosas completamente diferentes. Mi recomendación es que venga al instituto, fíjate, para hacerle las pruebas, porque puede, si es una reacción alérgica, hasta que no se determine qué es lo que la está causando, no hay medicamento ni nada que la pueda suprimir, sino el quitar aquello que la esté causando. Si es de los mosquitos esos, de los mimes esos que están ahora de moda, que no sabemos de dónde han salido, yo nunca los había visto antes aquí en Puerto Rico, hace como un año o dos que estamos recibiendo quejas de personas que cada vez que lo pica un mime de estos, le hincha las piernas, le hincha el área afectada, el cuello, afectan muchísimas áreas vitales, que inclusive producen un tipo de roncha parecido o vamos a decir de manifestación parecida a la de la psoriasis, y a veces, sin que necesariamente lo sea. Y a veces una de estas dermatitis puede sentar las bases para que entonces se produzca un drenaje de la piel cuando ha habido congestión del sistema linfático, que por el estilo de vida que lleva la mayor parte de la gente, casi todo el mundo tiene el sistema linfático recargado, tiene los riñones también bastante comprometidos y la función hepática, y entonces cualquiera de estos, de una picada, de una situación de exceso, de exposición excesiva al sol, o alguna reacción alérgica, algún elemento ambiental, puede entonces iniciar, ¿verdad?, servir como elemento de gatillo para iniciar todo este proceso inflamatorio que entonces se manifiesta en la piel, y si no es atendido correctamente, puede entonces degenerar en este tipo de condiciones ya crónicas como la psoriasis. He tenido casos, fíjate, tuve un caso que recuerdo muy bien hace unos años atrás, de esta muchacha que se iba a casar y estaba haciendo los planes de la boda, y tuvo tanta y tanta tensión durante el proceso de preparación para la boda, que una semana antes de la boda desarrolló una psoriasis de pies a cabeza, que todavía yo conservo esas fotos por lo impresionante que fue.
Y hubo que trabajarla, fíjate, hubo que trabajarla desde el punto de vista del balance nervioso, mental, emocional. Hubo que trabajarla también ayudando a los órganos de excreción. Sí, los terminales de los nervios, los terminales sinápticos. Fíjate, según de dramático fue la situación de inicio de la psoriasis, así también en un mes ella se había librado completamente de toda la situación, que ya había sido diagnosticada por el dermatólogo como psoriasis. Han hecho crisis ahí. Sí, o sea que muchas veces es el mecanismo del cuerpo para eliminar a través de la piel toxinas que no se están eliminando y procesos inflamatorios que están ocurriendo, que se manifiestan a través de la piel precisamente para alertarle de que internamente hay algo de cuidado que hay que determinar de dónde viene para poder atacar directamente la causa. Exacto. Tenemos a Vilmari de Sidra. Puede llamar María al 250-0707 mañana y pedir su cita para que la veamos en la oficina. Adelante, Vilmari. Sí, bendiciones, buenas noches, buenos días, así. Buenas tardes. Vilmari captó el mensaje perfectamente bien, ¿sabes? Adelante, adelante con tu inquietud. Sí. Sí, buenas tardes. Primero, primero es que vamos mi esposo, mi familia, ya como dos meses, allí nos sustentamos y ya tengo, le hablo para salir. Sí, Vilmari. Está cortándose. Sí, te tienes que alejar un poquito del teléfono. Póntelo un poquito así. Y a la dirección, a ver si hacen algún ajuste, porque se nos está entrecortando la voz de Vilmari. Ok, ahora. Ahora me escuchan. Ahora, sí. Sí, es que lo tenían en speaker. Les comentaba que hace dos meses y medio estamos en ayuno sustentado y que desde entonces le predico a todo el mundo a Cristo para salvación y el ayuno sustentado para sanidad. Qué bueno. Estamos súper bien. Mi esposo sufría de diabetes y está sano. Pero les quiero ¿Quién sufría de diabetes? El esposo. Sí. Mi esposo. Ya no está tomando medicamentos ni nada. Él ha adelgazado alrededor de 40 y pico de libras. En dos meses. Yo he bajado casi 30 libras. Es tremendo. Mis hijos están en el ayuno. Mi mamá, mi hermana, todos mis familiares. Qué bueno. Siva TV es mi vida. Ustedes son parte de mi vida desde hace dos meses y medio. Qué bueno. La pregunta es la siguiente. El domingo, en medio de este compartir de familia, mi esposo fue a prender una línea de gas y hubo un accidente y se quemó la pierna. Tiene una pierna en la parte de encima del pie, tuvo una quemadura como de 2 pulgadas y en la batata por detrás tiene una quemadura como de 4 pulgadas. Cuando eso sucedió, todo el mundo corrió para encima de él y yo corrí para el cuarto a buscar la progesterona. Le apliqué rapidito progesterona y entonces se metió en agua. Lo había escuchado, acuérdese que yo iba a tener todo sí, el tiempo. Sí. Se metió en agua y entonces cuando salió, le estaba aplicando progesterona y el lunes él fue al médico y le removieron el tejido muerto. Y nada, lo mandaron para acá. Le dieron antibióticos, pero él no se los está tomando porque él no tiene infección. El doctor lo encontró de maravilla. Uh-huh. Y entonces yo he continuado, él se está lavando, se lava con jabón, y entonces lo seco con gasa y le aplico progesterona algunas 3-4 veces al día. Pero el viernes él tiene que hacer un viaje a Orlando y estamos preocupados porque queremos que esa cicatrice lo antes posible para ver si usted nos puede sugerir si algo adicional, o si lo estamos haciendo bien. Él se está tomando 2 cucharadas de liquidis todas las mañanas. Ok, ustedes tienen que venir al área metropolitana mañana, alguna gestión. ¿Aló? Bueno. Sí, oye lo que te voy a decir, si tiene que venir alguien de allá a alguna gestión mañana, tenemos un producto que es el agua de doble hélice, que si se la aplica pura sobre esa área de la quemadura junto con la progesterona, para cuando le toque hacer el viaje pasado mañana, ya va a estar en condiciones óptimas de poder así hacerlo. No, y hay otra cosa importante, puede usar la progesterona con el dolomite en polvo encima para que la seque. Y se puede poner el pantalón y no le va a lastimar, o sea que puede
Llevarse la progesterona, llevarse un frasquito con dolomita en polvo. O tierra de diatomaceae. Y no tiene que lavarse, no tiene que lavarse la quemadura para nada, no la lave. Sencillamente le pone una encima, una capa encima de la otra. Cuando viene a ver, la piel ha nacido nueva debajo y no le queda ni marca. O sea, eso es bien importante. De hecho, yo recuerdo una vez que me quemé, utilicé la progesterona así combinada con el dolomita en polvo. Es tremendo. Y se hizo como si fuera un yeso sobre la quemadura. Y me acosté a dormir, era agua caliente que se me derramó. Y recuerdo que al otro día empecé a echarme agua fresca. Fue de la única manera que calmé el dolor para poder dormir. Y al otro día empecé a descascar poco a poco así la capa de progesterona y dolomita en polvo. Y cuando llegué, para sorpresa mía, no tenía nada, ni burbuja ni nada en la piel. Pero ya oyó la recomendación. Si pudiese venir alguno de ustedes mañana acá, se comunica a través del teléfono del Instituto Bioético o el teléfono de BioShack, que ha salido varias veces ahí en pantalla. Le ayudamos. Y le damos las indicaciones de cómo utilizar esto que recomendamos. No, y tenemos que hablar del agua de doble hélice aquí en el programa. De hecho, el agua de doble hélice es algo que debe haber en cada hogar. En todos los hogares. Así de quemadura, igual que la progesterona, puede ayudar a que la reparación del tejido. El agua primero, inmediata. Después la progesterona, y es increíble. Uh-huh. La reacción tan rápida que se produce, de que toda esa piel, todo ese tejido, exacto, se restaura inmediatamente. Exacto. Bueno, sí, tenemos que ir a una breve pausa. Y luego venimos con Rafael de Bayamón. Sí, amigos, y esta es la versión interactiva de Alternativa Natural. Estamos hablando con todos ustedes y tenemos a don Rafael de Bayamón en la línea. Vamos a ver, don Rafael, adelante. Ajá, buenas noches. Buenas noches. Sí. Ajá, yo lo estoy llamando. Yo soy, ¿cómo se llama? Yo llevo ya como 5 años en papa y zanahoria y papaya, piña, ñame, progesterona y levadura de cerdo. Qué bueno, qué bueno. ¿Le ha ido bien? Bueno, lo que me pasó es que yo he sido una persona que casi siempre he sido hemoglobina alta y circulación. Entonces ahora se me está coagulando la sangre, no me la pueden ni sacar. Porque yo creo yo, que fue que yo vi un programa y me dijeron, como yo casi no veo, estoy enfermo a la vista de los dos ojos, empecé a comer espinaca, porque alguien me dijo, sí, un programa. ¿Cómo es que comió espinaca? Sí, empecé a comer espinaca. Y entonces creo yo que eso me estaba subiendo la hemoglobina y la coagulación, la sangre no me la puede ni sacar. Eso es correcto, eso es así. Por eso es que somos siempre bien, bien claros en el asunto del ayuno sustentado, porque no se pueden hacer mezclas ni alfalfa, ni espinaca, ni brócoli, uh-huh, ni ninguna de esos vegetales verdes se mezcla, por esa misma razón que usted acaba de señalar. Y usted se como que se lo sospechó rápido. Sí, yo sí. Entonces, el otro problemita que tengo es que yo también siempre tengo el ¿cómo se llama esto? El colesterol malo ese, bajito. Bien bajito. Eso no es malo, eso es bueno. Eso no es malo. Empiece a montar en 40 y el mío está en 35. Eso no importa. Los vegetarianos no tenemos que preocuparnos de los colesteroles, pero hay un detallito que yo quiero que tenga en cuenta. Debe utilizar el Circuplex por lo menos 2 cápsulas en cada comida para disminuir la densidad de la sangre, porque eso es peligroso. Si le subió tanto la densidad, está tan espesa y tan gruesa la sangre, que hay que bajarla lo antes posible. Y en este caso tiene que tomar mucha agua, constantemente agua destilada, con 2 capsulitas de Circuplex. Mm-hmm. Eso es bien importante.
Bien importante, anótelo para que empiece rápido. ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 74. Ok, a esa edad hay que cuidarse mucho de que la sangre no se ponga así tan espesa. Y eso es lo que quiere decir, fíjese, quiere decir que también el hígado no está en las mejores condiciones y debe de usar el Liverplex, porque se supone que esa espinaca que usted se comió, todas esas espinacas que se estuvo comiendo, en cuestión de menos de una semana ya el cuerpo las hubiera metabolizado y hubiera resuelto ese problema de la sangre espesa. Si todavía permanece el problema, entonces lo que quiere decir es que el hígado está trabajando lento, posiblemente más lento de lo normal. Y entonces el peligro se hace más presente en todo momento que esté la sangre circulando tan espesa, porque se puede formar un coágulo. Es importante que se mantenga activo, que no esté muchas horas sentado, especialmente después de las comidas, para evitar cosas de que la sangre también oxigene. Sí, o sea, para mantener oxigenación. Un poco de actividad física, caminar. Otra cosa que puede tener siempre en el bolsillo, un botecito DNA. De DNA oxígeno activado, para que En el bolsillo no, yo le recomendaría que se haga un pump del DNA por lo menos cada hora. Pero que lo tenga sí. Encima, porque si siente un mareo o siente un poquito de dolor en el pecho o alguna situación fuera de lo común, que rápidamente se eche corrido oxígeno tanto a la nariz como a la boca. Eso es importante, don Rafael. No se descuide con eso y no haga ese tipo de desarreglo, porque eso le puede, a los 74 años, nos puede costar caro. Así que tenemos a William de Arecibo. De hecho, inclusive, en la medicina, pues no se recomienda cuando hay estas situaciones. Que se coman esos verdes. Que se coman esos vegetales verdes, sí. Correcto. Sí. Don William de Arecibo, vamos a ver. Claro. Sí, adelante. Buenas noches, siempre veo el programa. Saludos. Lo que pasa es que a mí un reumatólogo, pues, al segundo de la análisis, salí con artritis y eso, no lo vea. Ok. Salí con un 95.5, que eso dicen ellos que es lo máximo que yo creo. Que tengo el récord, parece. O sea, que diste un RA positivo alto. Sí. Hey, ahora mismo me está causando inflamación en el tobillo izquierdo, la rodilla derecha y la muñeca derecha. ¿Qué edad tienes? Ahora mismo cumplo 50 años. ¿50? ¿Estás joven? Ok, ese es un problema que a los 50 se puede resolver rápido y evitarte todos los demás problemas que vienen detrás, porque luego viene la espalda, viene el cuello, vienen todas las articulaciones, eventualmente es un cuadro y el problema, bastante... Y el problema de los efectos doloroso. Colaterales de los medicamentos. Del medicamento, exacto. ¿Sí? O de los esteroides. Porque lo que te van a dar son esteroidales, sí, que eventualmente van a causar otros problemas. Por ejemplo, los 50, en un par de años que use los medicamentos de la artritis y los esteroides, vas a tener problemas con la próstata, con la disfunción sexual, vas a tener muchísimas otras situaciones que se van a ir presentando, algún tipo de problema con la vista, con las extremidades, y eso sumado a la artritis reumatoidea es un cuadro bastante incómodo, doloroso, incapacitante, que es lo peor. Sí, porque ya yo llevo 4 a 7 meses que no puedo trabajar, que hacer mi trabajo, no puedo trabajar. Okay. Bueno, yo creo que si llevas, pensé que estaba recién diagnosticada la condición, yo creo que el caso tuyo también amerita ser evaluado allá en el Instituto Bioético para hacerte el plan, diseñarte un plan de acuerdo a las necesidades tuyas, precisamente para evitar el daño que puedas tener, porque estas situaciones autoinmunes también tienden a afectar el sistema cardiovascular y tiende a afectar también los riñones. O sea que es bien importante evaluar a ver qué tipo de organismo tienes, qué condición de fortaleza o debilidades orgánicas pueden haber
que hayan dado pie a que desarrolles esta condición tan agresiva, ¿verdad? Como nos estás explicando, sí, que la desarrollaste. O sea, que es bien importante que llames allá al Instituto Bioético, al 250-0707, y coordines con cualquiera de los naturópatas que allí estamos trabajando una cita para lo antes posible, de tal manera que podamos guiarte hacia una recuperación antes de que se siga comprometiendo el sistema. No, y antes no teníamos las facilidades del instituto y teníamos que trabajar ahí, como decimos, a pulmón las condiciones. Ahora, con la apertura, la reapertura del Instituto Bioético, que era mi oficina privada de muchos años, donde recibíamos ahí a cientos de personas toda la semana, ahora el instituto abre con unas facilidades y con unos beneficios extra que no teníamos en aquel tiempo. Y ha sido una bendición, porque ahora podemos identificar mucho más rápidamente las condiciones y ponerlo usted en tratamiento y suplirle ahí mismo. Ahí está al lado la tienda que suple los productos específicos para ese tipo de situación, y los resultados que hemos visto son asombrosos. Estamos viendo gente que hace 2 semanas que vinieron, que ya estaban ahí gozando con los resultados que tuvieron. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Tenemos a Norma de Río Piedras en la línea. Tan pronto regresemos, vamos con Norma. Sí, amigos, este es el último segmento interactivo de Alternativa Natural, su programa de esta hora, en estos días específicos. Y tenemos a Norma de Río Piedras en la línea telefónica. Adelante, Norma. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Adelante. Quería preguntar qué ustedes me recomiendan para los nódulos en la tiroides. ¿Qué edad usted tiene, Norma? Voy a cumplir 70 el mes que viene. ¿60? 70. 70. ¿Y desde cuándo tienes nódulos en la tiroides? Desde el 2008. ¿Desde el 2008? Bueno, que pero desde no, el 2008 no, se los descubrieron. Se los descubrieron. Sí, 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 pero nunca me han dado problemas, yo no tomo medicamentos. No. ¿Tomas medicamentos? ¿Estás en medicamento para la tiroides? No. Pues mira, déjame decirte algo. Si esa es la situación, yo te recomendaría que te pusieran la progesterona en el cuello, en el área donde está la tiroides, ahí que te la pongas todas las mañanas y todas las noches, y que te quedes tranquilita, porque a tu edad no se supone que eso dé problemas, y si los diera en estas edades, se van a notar inmediatamente que hay disfunciones tiroideas. Así que esos nodulitos pueden estar ahí hace 20 años. No han hecho ningún problema, no han causado ningún trastorno metabólico, por lo que es mejor no tocarlos, dejarlos quietecitos y seguir tu vida normal como si no los tuviera. Bueno, la progesterona siempre le va a ayudar. Sí, la progesterona le ayuda, y también es bien importante evitar situaciones de estrés, de coraje innecesario. También. Ya a los 70 años es para estar disfrutando de las cosas buenas de la vida. De los nietos, de las cosas, del retiro. Vivir, todo ese tipo vivir de cosas. Enumerando las cosas por las que tenemos que agradecer todos los días. Exacto. Pero hay uno de ellos que está calcificado. No importa. Ese el cuerpo ya lo calcificó, ya eso ese no está descartado, no por está completo. No tiene ninguna injerencia. Uh-huh. Si los laboratorios están bien, si no te indicaron, si no hay cambios de trastornos metabólicos, si estás durmiendo y funcionando bien, lo que el doctor te acaba de recomendar. Estar lo más tranquila y posible. Para un nodulito que tengo en el seno izquierdo que también salió negativo el año pasado. Igual, la misma cosa, progesterona. Es que parece que te descuidaste con las hormonas, no suplementaste. Y la progesterona es para eso, te va a mantener joven, te va a ayudar para que esos quistes y esos nodulitos no se vayan a disparar, ¿verdad? Y a convertirse en problemas metabólico serio, y además de eso te va a dar una calidad de vida superior a la que tienes.
La progesterona te va a hacer sentir más joven, te va a hacer sentir más alegre, vas a dormir mejor, vas a descansar mejor. Y te garantiza que no vas a tener ningún tipo de problemas ahí. Y bien importante también la eliminación de las grasas, las frituras, los alimentos como el pollo, la leche, el queso y el huevo, que son los que interfieren con las funciones entre la pituitaria y la tiroides, que es lo que hace que entonces la tiroides tenga que ser sobreestimulada, ¿ves? O sea, mantener tu peso en condiciones óptimas. Y todo eso te va a ayudar a mantenerte en balance para que puedas funcionar de la mejor forma y evitar que esos nódulos pues recrezcan o se vayan a tornar en nódulos malignos. Si tiene duda todavía, que dé una vueltita por el instituto y que se chequee de una vez. Tenemos a la señora Camacho de Río Grande, la última llamada de la noche. No creo que tengamos tiempo para más. Vamos adelante con la señora Camacho. Adelante. Sí, buenas noches. Saludos. Le estoy llamando porque tengo una situación que comencé a sufrir desde el mes de diciembre. Hace 4 años, en mi trabajo, algo me picó en un muslo. Yo nunca me di cuenta qué fue lo que me picó. Entonces se me infestó de tal grado la pierna que estaba llegando una infección al hueso y tuvieron que operarme de emergencia. Se apretaron tanto y tanto el muslo donde me operaron que ese músculo se quedó como fundido. Van 4 años y lamentablemente de diciembre para acá he comenzado a sufrir unos fuertes dolores. No puedo estar mucho tiempo sentada, ya no puedo ni siquiera conducir por más de media hora de distancia y mi familia viene ahí y ya no puedo ni guiar. Porque me comienza de pronto un dolor que me corre por toda la pierna que me tengo que acostar porque hasta lloro. Y me preocupa si, no sé si es problema de circulación, me da temor empezar a tomar medicamentos o que vayan los médicos, pues químicamente todo el mundo, estoy empezando ese proceso de la menopausia también. Y tengo 43 años, desde los 29 años pues se me descontroló la regla, parece que la menopausia se me adelantó y ahora ese problema con la pierna pues me preocupa mucho. Sí, ahí hay algo más. Sí, ahí hay algo más y hay que trabajar con otras dos áreas que están afectadas y que agravan más la situación, porque el trauma que recibiste junto con el problema de la operación que te apretaron demasiado no es suficiente evidencia como para que estés sufriendo lo que estás sufriendo. Ahí hay un problema adicional de circulación y de artritis que hay que tratarlo. Me luce que es una persona joven. ¿Qué edad tiene? Tengo 43 años. Exactamente. Y hay que tratar esto rápidamente porque si no, eventualmente no solamente la pierna, sino que la espalda completa se va a afectar. Así sí, que tengo muchos dolores de espalda. Bien muy fuerte. Muy bien, ya está empezando a afectarse la espalda. Sí. Mi consejo, como si fuera usted mi hermana que le estoy diciendo ahora mismo, es que mañana tempranito llame al instituto, los teléfonos están en pantalla, el 250-0707. Haga una cita y venga para que doctor Norman, que es quiropráctico, que conoce bien este tipo de situaciones que se están presentando cuando se combinan estos distintos problemas, que son tres problemas, son dos subyacentes y el problema principal que fue el que causó la operación, que si no no hubieran salido los otros tan pronto, pero que eventualmente iban a aparecer también. Por eso es que es importante que usted pues cuando lo más pronto posible se trate mejor, porque mientras más temprano se atacan estas condiciones, más éxito se tiene con ella y más rápidamente también se puede subsanar la situación. Este es un casito sí, definitivamente ahí pueden haber una situación de neuralgia combinada con los efectos que la inflamación puede tener sobre los vasos sanguíneos y entonces estar combinando una situación neurovascular, que hay que ver cómo está la integridad de esos sistemas que tú acabas de mencionar y hacerle un plan de desinflamación y observar, ¿verdad?, que no vaya a haber alguna complicación adicional o que se haya en la operación misma se haya pinchado un nervio o se haya cortado un nervio o cuando apretaron
haya ocurrido una situación también de esa índole y que ahora mismo ella está sintiendo los dolores por toda la pierna. Exacto. Fíjate que la está incapacitando. Uh-huh. Es así, ¿verdad? La está incapacitando. Por lo tanto, es importante que se trate la condición completa, o sea, que se traten las tres causas que estamos viendo. Pase ahí. Pase por allá, o sea, uh-huh. Llame al instituto para entonces evaluarla. Llévese todos los estudios que tenga, radiológicos. Y de la operación. Y de la operación, para así entonces poder ser asertivos en el tratamiento que le vamos a dar. Así que le esperamos por allá en el Instituto Bioética. Que Dios le bendiga a usted y Dios le bendiga a todos, señores. El tiempo se nos ha terminado, esa musiquita que estoy escuchando. Es que ya tenemos que despedirnos. Nos vamos a despedir de todos ustedes hasta la semana próxima en este mismo espacio. Ya sea el martes, ya sea en el fin de semana o ya sea el domingo. O en los demás programas, los demás programas que te ofrecemos a través de TIVA. Así que mucha salud, bendiciones y hasta la próxima. Gracias, Norma. Gracias.